Mira, este primer congreso nacional justamente engloba todo el trabajo que está haciendo el polo de diseño desde el Ente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Salta. La verdad que va a ser una semana de aprendizaje, de festejo, de perfeccionamiento, de concursos. Va a ser una semana súper, súper interesante en cuanto al diseño en la ciudad. Así que estamos invitando a todos a participar. Sí, tenemos más de 20 talleres y bueno, todos los talleres son de forma interactiva. La verdad que bueno, tenemos desde cerámica, todo lo que es la parte de diseño y producción textil. Hoy, por ejemplo, tenemos cómo aprender a armar un corset y un faldón en 2 días. Es una clínica de arte y de diseño donde la profesora bueno, va a enseñar a materializar, ¿no?, en 3 horas estos talleres. Y después tenemos, por ejemplo, todo lo que es manejo y cómo mantener nuestras máquinas en nuestros propios talleres. Hoy también tenemos esa parte y después toda una parte bio con la que ya venimos trabajando y la verdad que bueno, se suman capacitadores y diseñadores desde Buenos Aires. Acaba de llegar una diseñadora, se llama Romina Palma y bueno, ella hace todo lo que es moda circular. Así que hoy la vamos a tener también con un taller hermosísimo y que bueno, aprovechamos para que la gente venga, se inscriba y directamente pueden venir a la escuela e ingresar a los talleres, ¿no? Así que bueno, hay muchas actividades, la verdad que estamos muy felices. También está el concurso de diseño, donde vamos a entregar los premios el día jueves. Así que bueno, hay mucho por festejar, mucho por aprender, así que seguimos desde el Ente de Desarrollo generando todas estas actividades. Exactamente, todos los polos que funcionan aquí en el Ente tienen como objetivo principal ese, fortalecerlos, agruparlos, que aprendan, que tengan capacitaciones, que se sumen, ¿no?, a toda esta movida de capacitaciones que desde el municipio estamos trabajando. Y como decía Roxana recién, vamos a tener cursos y talleres gratuitos durante toda la semana. El jueves tenemos un evento súper importante, que va a ser un evento donde se termina el concurso de diseño y además tenemos una pasarela con todo lo que se va a ver trabajado en la semana.